Hoy tenemos una noticia impactante que destaca la incansable lucha contra el crimen organizado en México. En un operativo realizado en el municipio de Tres Valles, Veracruz, la Secretaría de Marina, la SEMAR, logró el decomiso de más de 200 armas largas, incluyendo fusiles de asalto, rifles de francotirador y una impresionante cantidad de municiones que presuntamente pertenecen al cártel de Sinaloa. Además de las armas, se incautaron aproximadamente 79.698 kilogramos de cristal, subrayando el alcance de las actividades ilícitas de este grupo criminal que, a pesar de estar viviendo una feroz guerra interna, aún mantiene este nivel de operaciones. Este operativo es un golpe significativo para el cártel de Sinaloa, una organización que ha mantenido un control férreo sobre el tráfico de drogas y armas en la región. La incautación de este arsenal no solo demuestra la capacidad logística del cártel, sino también la importancia de Veracruz como un punto estratégico para sus operaciones. En este video desglosaremos todos los detalles de este decomiso, exploraremos cómo las fuerzas de seguridad lograron esta hazaña y analizaremos las posibles repercusiones de este golpe para el cártel de Sinaloa. Pero antes de comenzar, permíteme recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que mantiene vivo este proyecto investigativo. Ahora sí, comencemos. La Secretaría de Marina, la SEMAR, informó que hizo un importante decomiso de armamento bélico en el estado de Veracruz, mismo que sería del cártel de Sinaloa. Un golpe importante y quizás contundente a la capacidad operativa del cártel de Sinaloa en esta región, teniendo en cuenta que actualmente predomina la influencia del cártel de Jalisco. La dependencia federal informó que el aseguramiento incluye aproximadamente 279 armas de fuego, 861 cargadores, 14.979 cartuchos útiles y cerca de 79.698 kilogramos de lo que aparentemente es cristal en un inmueble del fraccionamiento Costa de Oro. En un comunicado del pasado 25 de junio, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz informó que una llamada anónima alertó a las autoridades sobre la presencia del arsenal compuesto por más de 200 armas de grueso calibre, por lo que se dispuso en marcha un operativo donde participaron elementos de la SEMAR, la Fiscalía General de la República, la FGR y la Policía Municipal de Boca del Río. La Marina precisó que la FGR obtuvo una orden de cateo para inspeccionar el domicilio, al cual acudió la Policía Naval para brindar seguridad perimetral y apoyar en la ejecución de la inspección de un edificio. De acuerdo con los reportes, uno de los trabajadores de mantenimiento habría dicho a las autoridades que había un departamento con la puerta forzada y que en su interior había armas y drogas. El gobernador de Veracruz se pronunció al respecto. Las autoridades navales mostraron una serie de fotografías donde se observan las pistolas largas que estaban guardadas en un mueble dentro del departamento. En otras fotos, la SEMAR mostró el cargamento ya empaquetado y al lado de un avión de la Marina. La institución marítima señaló que, en conjunto con las autoridades competentes, continúa con la implementación de los procedimientos correspondientes para el resguardo del lugar. El arsenal y la droga encontrados fueron puestos a disposición de la FGR para la apertura de la correspondiente carpeta de investigación. El domicilio, donde se realizó el aseguramiento, se encuentra bajo la guarda y custodia de la SEMAR, a petición de la autoridad correspondiente, mientras se realizan las pruebas periciales, el pesaje y demás diligencias requeridas. Esta medida busca asegurar la integridad del inmueble y de las evidencias encontradas durante la inspección. De acuerdo con el diario La Jornada, quien cita fuentes federales, las armas serían entregadas a integrantes del cártel de Sinaloa.
la investigación de inteligencia de las autoridades, según el medio. También dar el seguimiento al origen de las armas y cartuchos asegurados. El aseguramiento antes mencionado se da, curiosamente, cuando el gobierno de Veracruz realiza esfuerzos para retirar armas de fuego empleadas por el crimen organizado, impulsado por un reciente operativo en una zona residencial lujosa. Por otra parte, debemos mencionar que recientemente se reportó la detención de dos presuntos integrantes de una célula del cártel de Sinaloa en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capturaron a Enrique Recendiz Plazola y Víctor Sarabia Recendiz, mientras viajaban a bordo de un automóvil de lujo y en posesión de armas de fuego y drogas, mientras circulaban por la avenida Presidente Masaryk. A la espera de que se confirme si pertenecen o no al cártel de Sinaloa, las autoridades los señalan por los delitos de narcomenudeo, homicidio, extorsión, cobro de piso y tráfico de armas. Sin embargo, su presencia en la Ciudad de México nos hace recordar a otros capos del también llamado Cártel del Pacífico, que se paseaban libres por la capital del país. Tal vez se trate de un déjà vu, pero es imposible no acordarse de Ovidio o de Arturo Beltrán Leyva, primo del capo sinaloense Joaquín El Chapo Guzmán. Al primero de ellos se le vio paseando en 2021 por calles de las colonias Roma, Condesa, Nápoles y Santa Fe, donde solía acudir a centros nocturnos, además de realizar reuniones con jefes de plaza en el Hotel Vermont de la alcaldía Benito Juárez y ser un visitante regular de Parque Delta. Esto según investigaciones de los periodistas José Luis Montenegro y David Fuentes. Respecto a El Barbas, se tiene conocimiento sobre su residencia ubicada en la calle de Peñas, colonia Jardines del Pedregal, al sur de la Ciudad de México, y a solo unos pasos del centro comercial Perisur, donde reportes periodísticos de Anabel Hernández afirman que Arturo Beltrán Leyva solía citar mujeres, empresarios y autoridades, que después eran conducidos hasta la casa de Zacatepel. La periodista agrega que El Barbas era un visitante constante de la parroquia de la Esperanza de María en la Resurrección del Señor, que se levanta a un costado del periférico. ¿O cómo olvidar a Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, quien fue otro de los capos del cártel de Sinaloa, lugarteniente de Arturo Beltrán Leyva, hasta que este lo enemistó con su primo El Chapo Guzmán, y que se movía libremente por la Ciudad de México con la protección de Genaro García Luna o Genarco García Luna, como le quieran llamar? En su libro, El Cártel Chilán, el periodista Antonio Nieto afirma que La Barbie se reunió en al menos dos ocasiones con los líderes de las familias criminales en el barrio Bravo de Tepito. Su intención era crear un cártel capitalino, pero sus intenciones se truncaron cuando las autoridades lo capturaron en el año 2010. El caso de Jesús Reinaldo, el Rey Zambada, hermano de Ismael y el Maño Zambada, es uno de los que más ejemplifican la corrupción y la impunidad con la que los operadores del cártel de Sinaloa se movían en la Ciudad de México. El Rey Zambada declaró en el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York que él era quien controlaba el tráfico de drogas en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Afirmó que cada vuelo estaba cargado con maletas llenas de cocaína y que pesaban entre 200 y 250 kilos, y que a su llegada a la terminal aérea eran descargados por policías federales. El Rey Zambada fue detenido en octubre del 2008 en la colonia Linda Vista, al sur de la Ciudad de México, en un operativo de la Agencia Federal de Investigación, que afirmó estuvo orquestado por Sergio Villarreal Barragán, alias El Grate, principal operador de Arturo Beltrán Leyva en los inicios de la guerra contra El Chapo Guzmán. Y recordemos que el Rey Zambada también fungió como testigo en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. En esa ocasión, sentado frente al estrado, afirmó que tras la fuga del capo de Puente Grande, Jalisco, el Mayo Zambada
le ordenó esconder a su compadre en la casa que tenía en la Ciudad de México. El Chapo Guzmán, según el relato del Rey Zambada, fue recogido en una zona despoblada de San Juan del Río, en Querétaro, desde donde fue trasladado en auto a la Ciudad de México. Al ingresar a la capital, una motocicleta y una patrulla capitalina les abrieron paso hasta llegar a la zona de Lomas de Chapultepec, a solo unos kilómetros de la residencia oficial de Los Pinos, que en ese entonces era ocupada por Vicente Fox Quesada. El Rey Zambada afirmó que el Chapo Guzmán durmió al menos una noche en Lomas de Chapultepec y que al día siguiente se trasladó a otra de las casas de El Mayo Zambada y está ubicada en el Estado de México, a la salida de Villas del Carbón. Si te parece una coincidencia muy grave, recuerda que el crimen organizado, o sea, los cárteles, no son anomalías del sistema, son una creación del sistema. El crimen organizado no existe solo en áreas rurales donde no hay gobierno, sino por el contrario, el crimen organizado existe donde hay un gobierno dispuesto a cederles el poder. Pero no nos vayamos por las ramas. Resulta alentador como aún incluso sumergidos en medio de tanta corrupción y de narcogobiernos, porque existen, y si no me creen, recuerden a la alcaldesa de Cualcomán, en Michoacán, que ordenó la liberación de un jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, que había sido capturado con las Fuerzas Armadas. Recordemos que incluso, en medio de todo esto, se han podido dar golpes genuinos contra las principales estructuras criminales que azotan el país. Otro ejemplo de esto puede ser precisamente la vinculación a proceso de Jesús Oswaldo B., un hombre que fue capturado tras un enfrentamiento con agentes de seguridad en Culiacán y que, de acuerdo con reportes de inteligencia, dicho hombre estaría ligado con la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa. Se sabe que es investigado por delitos en contra de la salud, además de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las autoridades. Fue durante el domingo 7 de julio que la Fiscalía General de la República, la FGR, informó sobre la vinculación en contra de Jesús Oswaldo, quien fue capturado en Culiacán, Sinaloa, luego de que agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, y de la Guardia Nacional fueron recibidos a balazos en El Dorado. Los efectivos llegaron al sitio luego de que una llamada anónima les informó sobre las actividades posiblemente ilícitas de un hombre. La agresión en contra de los uniformados provocó que estos últimos reaccionaran repeliendo el ataque, lo que derivó en el desarme del hombre y el aseguramiento de una pistola tipo escuadra, así como una bolsa con varias sustancias de las que no fue detallado el tipo y cantidad. Según reportes de inteligencia, se indica que el sujeto, recientemente vinculado a proceso, estaría relacionado con el grupo criminal del cártel de Sinaloa, liderado por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, los Chapitos, además de que es un hombre buscado por las autoridades de Estados Unidos. Un juez de distrito, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Culiacán, fue el encargado de determinar la vinculación a proceso en contra de Jesús Oswaldo, quien, según los primeros reportes, sería un operador ligado a la célula criminal mencionada. Entonces, vemos cómo, aún a pesar de la corrupción que muchas veces pareciera blindar a los criminales contra los esfuerzos de las fuerzas del orden, vemos estas victorias que no pueden ser ninguneadas, sino celebradas. La impunidad y el descaro de los criminales muchas veces puede llegar a llenarnos de impotencia, pero el llamado es a la resiliencia. México atraviesa tiempos oscuros contra la criminalidad, pero no olviden que hay elementos honestos de las Fuerzas Armadas que continúan librando una increíble guerra para devolver a los ciudadanos un poco de seguridad y tranquilidad nuevamente. Y con este mismo llamado, te pedimos que por favor te suscribas y actives la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que mantiene vivo este proyecto investigativo y nos permite mantenerte informado de todo el acontecer en el panorama criminal mexicano. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.